En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que nos sigue llamando a cada uno de nosotros a la conversión esté con todos ustedes. Buenos días tengan todos ustedes el día de hoy. Nos congregamos nuevamente en torno al altar para seguir trabajando en nuestro proyecto de vida, pidiéndole al Señor que nos siga fortaleciendo, que nos dé apertura para observar nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar y de proceder, para poder estar atentos, para corregir y cambiar. Reconociéndonos que somos pecadores, que necesitamos del amor y de la misericordia de Dios, pidamos perdón, pero también abramos los corazones para perdonar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que renuevas el mundo por medio de tus admirables sacramentos, concede que tu iglesia progrese gracias a tus designios externos y que no le falten los auxilios temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré el pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y al que no los alcance se les tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete, Señor. Ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en las palabras de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. Se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judá a Galilea. Palabra del Señor. La Cuaresma, tiempo de gracia, tiempo de oración, tiempo de renovar, de reconstruir, de seguir enfocándonos día con día en nuestra vida y sobre todo el descubrir en nuestra vida la presencia de Jesús, que sigue caminando con nosotros, que sigue hablándonos, que nos sigue exhortando para que no nos desactivemos, para que no salgamos de contexto. Y Él continúa haciendo hincapié e invitándonos a mirarle a Él y descubramos que solamente a través de Él podemos salvarnos. Que no tenemos otro medio para nosotros alcanzar la vida eterna si no es a través de Jesús. Y al regresar a Cafarnaún otra vez o a Galilea, al verlo, la gente va otra vez a verlo, porque ya, como ya había hecho milagros, ahora sí le creen. Por eso dice Jesús que el profeta en su tierra no tiene credibilidad, pero tienen que ver signos para poder creer. Y ese es el reclamo que hace Jesús, no solamente a la gente de su tiempo, sino a nosotros también. Porque muchas veces le pedimos a Dios que haga milagros, que haga cosas extraordinarias en nuestras vidas para poder creer. Y aún cuando las hace, no nos mantenemos fieles a Él. ¿Por qué? Porque seguimos en nuestra vida sin que aquel evento que tocó nuestro corazón haga mella para que nosotros corrijamos y cambiamos
nuestra visión de la vida. Nos aferramos a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Es que así se hizo y así se va a hacer y no podemos cambiarlo. Es que Jesús no vino a imponer, Jesús vino a darnos libertad. Para que en esa libertad que Él nos da, nosotros tengamos la apertura para poder ir haciendo cambios que nos ayuden a nosotros a realizar mejor nuestro trabajo. Porque a veces estamos muy cómodos. Porque a veces me preguntan, Padre, ¿cuándo lo vamos a meter adentro? Todavía no. ¿Por qué? Parece que aquí afuera el frío nos mantiene atentos y adentro el calorcito nos duerme. Y prefiero que estén despiertos y no que estén dormidos. Preferimos a veces sufrir un poco, pero eso nos va a hacer valorar lo que tenemos, que podemos utilizar, pero que por las circunstancias que estamos viviendo se nos impide utilizarlo. Y eso nos debe de ayudar a nosotros a renovarnos, a restaurarnos. No el lugar donde vamos a celebrar, sino nuestro corazón, nuestras vidas. Que no nos encerremos, sino que nos abramos a la gracia de Dios que quiere fluir en cada uno de nosotros para que se derrame y que por nuestro testimonio las personas vean que Jesús verdaderamente habita en cada uno de nosotros. Y que con nuestra vida nosotros damos testimonio de Él. Y que día con día nosotros seguimos mostrando el rostro de Jesús. Que nos sigue impulsando. Que nos sigue motivando. Que sigue invitándonos a tener abiertos los ojos. Abrir nuestros oídos para poder escuchar, ver y también nuestra boca para poder hablar de las cosas maravillosas que Él sigue haciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Que el Señor escuche nuestras palabras, acoja nuestros anhelos y haga caso de las peticiones de su iglesia penitente. A cada petición vamos a responder, Señor, ayúdanos a seguir trabajando en nuestra conversión. Por todo el pueblo cristiano, para que en ese tiempo de Cuaresma tenga más hambre de escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios, roguemos al Señor. Para que todas las naciones vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y experimenten días de gracia y de salvación, roguemos al Señor. Para que los pecadores e indiferentes se conviertan de sus caminos de perdición y en este tiempo de gracia encuentren a Dios, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, para que el Señor suscite en nuestro interior un sincero arrepentimiento de nuestros pecados, roguemos al Señor. Sigamos pidiendo por la salud y bienestar de nuestros familiares, amigos, de los miembros de nuestra comunidad. Por Jesús Ponce Alcántar, Ernesto García, Israel García, Albina García, por
nuestros hermanos que sufren la consecuencia de los desastres naturales y de la violencia, porque sufren turbaciones en el alma y en el cuerpo, por los agonizantes y por todos los que tienen que morir hoy, roguemos al Señor. Por las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que se encuentran en las profundidades del mismo, para que por esta Eucaristía Dios les abra las puertas del cielo, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos que nos han precedido en las últimas 24 horas, para que Dios les dé la oportunidad, les haya dado la oportunidad de arrepentimiento y la conversión. Por Nicolás Silva, José Luis Cepeda Jr., José Elías Pinto, Esther Pinto, Ricardo López, roguemos al Señor. Concede, Señor, a tu pueblo una verdadera conversión del corazón, para que obtenga de tu bondad lo que te pide humildemente. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo y reina por los siglos de los siglos. Entonces, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, ese será para nosotros pan de vida. Entonces, seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vida, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para que, purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en este deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo,
Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta por nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo. Con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor siempre con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
quitarás el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos y hermanas, este es Jesús, que nos sigue invitando a cada uno de nosotros a la conversión. Nos invita a perdonar y a pedir perdón para poder reconciliarnos. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros que participamos de este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahorita vamos a recibir la comunión, para que después se dirijan a sus lugares, porque la misa aún no ha terminado.
Te rogamos, Señor, que tus santos misterios renovándonos nos vivifiquen y nos animen con su vigorosa fuerza y santificándonos nos conduzcan a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor, que siendo y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos tener